¡Vecina! ¡Maldito! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Adentro! ¡Le he dejado yo! ¡Adentro! ¡Sí! ¡Oh, cómo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Muchacho! ¡Mi hijo! ¡Dios mío! ¡Ayúdeme a abrir! ¡Mi hijo! ¡Está la tierra! ¡Panchito! ¡Panchito! ¡Mi hijo! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Panchito! Tranquilo, por favor. Pati, Pati. Pancho. Aquí, gordo. Nos echó un agüita. Traigan agüita, por favor. ¡Aquí! Mira, papacito. ¡Necesito salvar! ¡Se quedó! ¡Aguita! ¡Pati! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, padre! ¡Por salvar a sus hijos que necesitan la voz! ¡Tú eres grande! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Ya, vecino! ¡Tus hijos están bien! ¡Gracias, señor! ¡Están sanos aquí! ¡Sí! ¡Están vivos! ¡No, cálmate! ¡No, no, no! ¡Ya no Mateo! ¿Por qué tan quemado, Mateo? ¿Por qué no ha cerrado ese Mateo? Tus hijos, está sano. Ahora, ¿qué me dirá? ¿Qué me dirá mi abuelita? ¿Qué me dirá mi abuelita? Mis hijos. Ya, vecino. ¿Dónde está Mateo? Mateo, ¿dónde se habrá ido? Ha cuidado a tus hijos. Ya, calma. Lo importante es que estás sano, estás vivo. Ya, papachito. Amor, por favor, trae la Biblia. Vamos a leerle al Señor su palabra, a nuestro hermano. El consuelo. Yo también, tío, voy a irme. Papito, gracias. Gracias, Juan. Tú, Rupito, ¿qué te gusta ver? Rupito, ¿te gustaba? Sí, no. Muchas gracias, grande Lloricia. Vamos a comprarle otro de ambos. Muchísimas gracias, por favor. Gracias, mamá. Muy amable, grande. Gracias, muchas gracias, papá. Gracias. ¿Qué pasó todo, vecino? Cálmate, vecino.
feliz cuando está contigo. Señor Raúl, Dios ha salvado a tus hijos. Mira que estaba esta casa incendiado, pero el Señor es grande y maravilloso, que ha cuidado y ha salvado a tus hijos. Está aquí. ¿No te gustaría entregarle al Señor, recibirle a Él como tu salvador personal? Por supuesto que sí. Sí, me entrego. Sí, me entrego porque he visto su milagro, lo que ha salvado a mis hijas. Ay, sí, casi de muerte lo ha salvado. Yo también quiero entregarme porque he visto la gran maravilla que ha pasado, porque nunca antes he visto tal cosa. Porque era imposible que los niños salieran vivos. Esto es un milagro. Yo también quiero entregarme. Entonces, vecinos, cierren sus ojos y repiten estas palabras, lo que voy a decir. Padre, en el nombre de Jesús. Y fue así como llegué a aceptar a Jesucristo como mi salvador personal y dejar muchos prejuicios, porque el Evangelio es solo para los valientes. Pero Cristo me amaba, Cristo me decía: yo te amo, hijo. Quizás así tú estás sufriendo, hermano, hermana. Quizás hay una enfermedad dentro de ti. En el nombre de Jesús quiero asegurarte que Él quiere salvar tu vida. Él quiere sanarte, amado hermano. Él quiere bendecirte, liberarte y darte la bendición. Dejarás de sufrir, hermanos. Dejarás de llorar, así como yo un día lloraba. Pero hoy soy feliz. Cristo Jesús me ha consolado. Hoy a ti también te va a consolar, hermanos, en Cristo Jesús. Aleluya. El Señor está aquí para consolarte. El Señor está aquí para elevarte, para ayudarte. Aleluya. A su nombre.